una reunión como todas las que estamos haciendo con los jóvenes de Tigre, en donde intercambiamos ideas, nos plantean las problemáticas de cada barrio, hacen propuestas vinculadas a, bueno, al deporte en este caso, una propuesta de boxeo en los polis, que la vamos a evaluar y vamos a ver qué respuesta desde el punto de vista institucional le damos a los jóvenes, pero fundamentalmente tratando mediante estos encuentros de que los jóvenes sean protagonistas, ¿no? Que puedan aportarnos desde su mirada, desde su experiencia, desde sus vivencias, cuál es el camino que tenemos que tomar desde el gobierno municipal. Así que muy contentos y enriquecidos con esta reunión. Me pareció muy interesante lo que decían. Y he murado ver a alguien que se preocupe por la gente, que se interesa. Y como habla con el público, también fomenta, como ya dijo el intendente, una comunicación. Me pareció muy interesante, porque llevo acá desde que nací. Me pareció muy bueno eso, que los escuchen. Realmente creo que desde la primera reunión a esta, estamos mucho más preparados, porque tenemos el aporte de la experiencia y el aporte de los de las necesidades que nos plantean los jóvenes, y eso nos hace un mejor gobierno. En la medida que tengamos diálogo, que sepamos escuchar, que sepamos interpretar lo que cada uno de los vecinos nos plantean en las reuniones, vamos a ir mejorando la gestión de gobierno, que siempre se puede mejorar, siempre hay un poco más que se puede hacer para que este Tigre sea cada día más querido por cada uno de nosotros.